¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria. En esta ocasión me acompaña mi compañero George, el de las casas, para presentar esta increíble propiedad que está ubicada en una de las privadas más cotizadas de la zona norte de Mérida. La privada Norte Mérida, ya habrán visto algunos otros de nuestros videos, pero de verdad esta casa es única en cuanto a calidad, en cuanto a diseño, en cuanto a espacios. Esta casa tiene todo para ti. Bienvenido, George. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabiola, por la invitación. Y pues vamos a hablar un poquito más acerca de la privada Norte Mérida, que ya muchas veces han escuchado en anteriores videos de nosotros. Es una privada muy completa, con muchas áreas verdes. Uno ni siquiera siente que está en una privada de lo grande que es, o sea, tiene muy buenos espacios. Aquí, por ejemplo, nos encontramos frente a uno de los parques como amenidades de acá, ¿no? Que es una privada súper tranquila, que tiene 3 piscinas, que tiene un restaurante, tiene sport bar, tiene gimnasio, tiene de todo. Por eso se ha vendido muy bien y tiene tanta buena reputación esta privada de aquí. Y vamos a hablar un poquito más ya en sí de la casa, así que acompáñanos a conocerla. Vamos a comenzar con esta espectacular propiedad que tiene un terreno de 15 de frente por 40 de fondo, lo que nos hace un excelente terreno de 600 metros cuadrados, en el cual se ha aprovechado cada uno de los centímetros de estos espacios. Y por ejemplo, vamos a comenzar aquí con un garage para 3 vehículos techados y otros 3 vehículos que nos dan perfectamente aquí, aunque esos irían sin techo. Una de las cualidades de esta propiedad, por ejemplo, es el tema de la privacidad, porque desde el terreno tenemos un doble pasillo de servicio, uno en el extremo izquierdo, otro en el extremo derecho, de modo que la propiedad más cercana va a estar a 2 metros mínimo de tu propiedad, ¿no? ¿Qué podemos destacar de estos espacios, de esta cochera? Que por cierto tenemos una orientación norte-sur, lo cual la hace, bueno, además de que la arquitectura es muy buena, esta casa es súper, súper fresca. Uno de los puntos que me gusta destacar de esta casa es que no habíamos tenido otra que tenga esta cualidad, ¿no? Este enchufe, esta salida, no sé cómo le digan, para autos eléctricos y prepararlo para cualquier viaje. Aquí desde la cochera vamos a tener uno de los accesos secundarios que en un momentito vamos a ver. Es un acceso que nos lleva directamente hacia el closet de blancos, cuarto de servicio y directo hacia el pasillo de la cocina. Otro de los puntos a destacar solamente de esta cochera es que, a diferencia de casi todas las otras propiedades que están actualmente a la venta, ya vieron que mayormente vamos a tener en la cochera un piso de concreto estampado o cemento pulido. En esta ocasión pues tenemos losa, una losa que es además antiderrapante, que está en toda la extensión de esta cochera, para, bueno, debajo del techo del estacionamiento, lo cual impide, por así decirlo, o nos ayuda a que no vaya, pues ahora sí, no importa si el piso está mojado, no importa si ya llovió, te puedes bajar del auto con toda tranquilidad, puedes traer a tus invitados por aquí y ninguno va a correr el riesgo de que se pueda caer, ¿no? Otro punto que me gusta destacar de esta casa es que en sí toda la construcción está desplantada 50 centímetros hacia arriba, de modo de que si no importa que si llovió mucho o algo, se encharcó la calle o algo así parecido, de todas maneras aquí pues no va a ocurrir porque tenemos un excelente drenaje pluvial. La casa pues nos ayuda con esta construcción hacia arriba a mantenernos más seguros de todo. Bienvenidos a su nuevo hogar. Vamos a comentar más detalles de esta casa. Me gustaría recalcar también que inclusive en esta parte, antes de entrar a la casa en sí, tenemos el detalle de que está techada, ¿no? Es un pequeño vestíbulo que nos ayuda con la vista, con el diseño de la casa y también con el cuidado de que si está lloviendo o hay mucho sol o algo, pues aquí te quedas bien cubierto, ¿no? También tiene estos detalles de diseño en la parte de la columna. Y me gustaría mencionar igualmente el tamaño de la puerta.
tenemos una puerta de un excelente tamaño, con un acabado, con un marco en madera de cedro y con este detalle en chapa de parota. Realmente esta casa tiene muchísimos detalles de excelentísima calidad. Acompáñame a conocer el área de sala y comedor corridos. Realmente la vista que tiene esta casa es increíble. Tenemos un área a doble altura, son casi 6 metros de altura que tenemos en todo este espacio. Y también tenemos esta bonita decoración con este candil. Realmente en la noche se ve preciosísimo. Igualmente me gustaría mencionar que tenemos en esta parte de aquí el detalle de este tipo de losa que se llama calacata, que es una losa muy, muy elegante y muy fina también y que le da ese toque pues distintivo a la propiedad, ¿no? Otro detalle importantísimo de la casa es el tipo de piso que tenemos. Tenemos mármol. Este es un tipo de mármol que se llama, es un mármol Veracruz a la veta. Podemos notar que es un poquito más claro que otros colores u otras tonalidades de mármol que hemos visto en otras casas y que también tiene ese detalle de las vetas, ¿no? Que se ve así como moteado. Es este tipo de piso lo vamos a encontrar en toda la casa, inclusive en la parte de la terraza exterior. Y también esta casa tiene por aquí muchos detalles de iluminación. Aquí vamos a poder encontrar este espacio de jardín que está a manera de un área de luz, de un área verde. Igualmente tiene los detalles de la iluminación nocturna por este lado. Y todo este espacio de verdad se mantiene muy bien iluminado, tanto de día como de noche. Y aquí queremos hacer un paréntesis para mencionar por primera vez en todos nuestros videos el tipo de cancelería que se está manejando en esta propiedad. Que sí podría decir, bueno, al menos no había conocido otra que sea de esta manera, así que podríamos decir que es única hasta el momento. Esta línea de cancelería es una línea que se llama Kummerling, es una línea alemana que simula mucho al aluminio Eurobend o al aluminio serie europea. En este caso, pues toda la cancelería pues tiene el mismo grosor realmente que una cancelería tal vez de línea 1000, que tal vez no nos ha tocado tampoco grabar alguno de esos videos. Esta cancelería es una cancelería que está hecha a base de PVC, pero pues tiene muchas ventajas, además de que es prácticamente libre de mantenimiento. También es totalmente insonoro, o sea, tiene mucha... repele todo lo que es el calor con los vidrios Tintex que tenemos en color verde. Tiene una acústica casi, bueno, perfecta, si se puede decir de esa manera, de tal modo que no importa si están haciendo una fiesta a tus vecinos, no importa si están construyendo, de verdad que esto al cerrarse, pues repele todo este tipo de sonidos y también de calor, tanto el calor que puede entrar como el calor que pueda salir. Así que de alguna manera también te ayudaría con los equipos de aires acondicionados a que no tengan que estar trabajando a marchas forzadas. Y desde aquí, desde la entrada, de una manera muy discreta, la verdad, o sea, uno puede pasar aquí por el vestíbulo y se va directo a la sala comedor sin notar que tenemos aquí, pero es una cuestión muy importante para la casa. Aquí en planta baja tenemos este estudio, recámara, oficina, ahora sí que como lo quieran usar, pues está muy completo. Realmente podría ser una recámara sin ningún problema porque tenemos aquí el espacio para closet. Las medidas de esta recámara son muy buenas también, siendo de aproximadamente 4 por 4.4 metros, además de que tenemos también un baño completo, tenemos ventilación aquí con la misma cancelería que les había mencionado, una altura de 2.8 metros en promedio y también tenemos la continuidad de todos los pisos de mármol que acaba de mencionar Fabiola.
Continuando también por sala comedor y al lado de este hermoso jardín interior que tenemos, vamos a encontrar también de manera muy discreta el medio baño para visitas. Este medio baño para visitas, pues la verdad ya está muy completo. Tiene una cubierta, de las cubiertas en un momentito más va a hablar más a detalle Fabiola. También vamos a tener lo que es el espejo, ya incluido en el precio de la casa. Una ventilación que pues siempre ayuda mucho en los baños, ¿no? Así como este closet de blancos, suficientemente espacioso para guardar todas las sábanas, todas las toallas, todo lo que necesites. Esta es la puerta de la cual hablábamos hace un momento en el garage, que es entrada directa hacia esta parte. Y también vamos a encontrar, y otra vez me gusta recalcar y me gusta mencionar que esta casa tiene, este que es el espacio de lavado, el área de lavado, tenemos la misma continuidad de los pisos de mármol, así como todas las conexiones para lavadora, agua fría, caliente, ya tenemos el desfogue de la secadora, ya tenemos incluso las conexiones de gas, esta casa incluye el tanque estacionario y ya tiene todas las conexiones para todos los aparatos que lo necesitan. Y la parte que me gusta mencionar es esta de aquí, que en esta tenemos un cuarto de servicio separado totalmente del área de lavandería. Este cuarto de servicio pues es la verdad bastante cómodo, ¿no? Y lo mismo que me gusta destacar, tenemos la misma continuidad, no porque sea el cuarto de servicio vamos a tener algo diferente. Las alturas son las mismas, puertas de piso a techo también. Además de que tenemos un closet también, al igual que lo encontramos en el estudio o en la recámara en planta baja, y un baño completo. Así que, punto para este constructor. Al principio de uno de los pasillos de servicio también nos encontraremos esta importante área, que es donde está una pequeña bodega para poder guardar el bote de basura y que no esté expuesto al frente de la fachada. También vamos a ver el calentador, el cual está incluido también el precio de la casa, así como un espacio de una bodega exterior. Aquí podemos guardar otras cosas que no necesiten tanto cuidado y que resistan en la intemperie. Y llegó el momento de presentarles esta magnífica cocina. Realmente una cocina de un muy buen tamaño y con unos detalles que ahorita vamos a afinar paso por paso, porque de verdad esta cocina es muy grande, muy funcional y realmente todos los detalles que tienen hacen que sea muchísimo más fácil el uso de la cocina en sí, ¿no? El estar aquí cocinando y trabajando. Vamos a comenzar con esta parte de la meseta. Tenemos una isla con esta meseta. Este tipo de acabado es un acabado que se llama Corian. Es un tipo de, pudiéramos decir que de alguna manera es como un tipo de resina, es un acabado de verdad que hace ver la cocina muy elegante, es muy fino y también por el tipo de material que es o de acabado hace que todo el terminado sea muy limpio, por lo que no vamos a ver detalles de cortes ni nada en todos los espacios de las mesetas que veamos aquí en la cocina. Aquí mismo en la isla vamos a poder encontrar que tenemos de este lado varias cajoneras y varias gavetas para colocar, ahora sí que lo que tú necesites para colocar ollas, utensilios o parte de tu despensa, realmente aquí vamos a tener muchísimo, muchísimo espacio, ¿no? Otra parte de la cocina vamos a poder observar que tenemos en esta área la meseta, perdón, igualmente con el mismo acabado que ya mencionamos, y tenemos la tarja, que es una tarja de acero inoxidable con doble tina, para ser mucho más cómodo en el momento de lavar los trastes. Y tenemos también el tipo de grifería de una excelente calidad, una marca Grohe, que nos da muchísimo más ese detalle de elegancia también en esta cocina, ¿no? Y sobre todo el uso y la calidad que ya vimos. Esta casa tiene muchísima, ¿no? Vamos a poder encontrar que por aquí tenemos otro espacio grande de meseta, o sea, realmente la cocina es muy, muy amplia. Inclusive vamos a poder ver que ya se entrega con la campana extractora, con la parte de la parrilla con 5 quemadores, y también vamos a encontrar por aquí más espacio
de gavetas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta que es para colocar lo que es el agua potable. Y por aquí tenemos más cajoneras. Este tipo de cajones igual me gustaría mencionar, que si se puede notar, se abren, o más bien salen por completo, ¿no? De manera de que no vamos a tener que, digamos, meternos más allá de lo necesario para poder agarrar las cosas, sino que este tipo de funcionalidad que él tiene lo hace bastante cómodo. En un par de cajoneras vamos a poder encontrar estos compartimentos, que ya vienen distribuidos de manera que puedes organizar todos tus cubiertos. Por este lado también vamos a tener el detalle de los especieros y por aquí más cajoneras que, como ya mencionamos, pues tienen ese detalle de abrirse o salir por completo para hacer mucho más cómodo todo este espacio. Aquí este es otro detalle que me gustó mucho de esta cocina, porque normalmente en otras cocinas este espacio se nos queda perdido de alguna manera, ¿no? Pero en esta cocina no va a suceder así, porque tiene este sistema giratorio, vamos a decir, que aquí puedes colocar lo que tú quieras y no te vas a tener que estar metiendo a agarrar las cosas, ¿no? Entonces, esta cocina, la verdad, tiene otro punto, vamos a darle, por este detalle, ¿no? Vamos a poder observar igualmente que por aquí, por la parte de arriba, tenemos igual infinidad de gavetas. De verdad, aquí en esta cocina espacio no nos va a hacer falta. Y por aquí también vamos a notar que tenemos el espacio de la torre de hornos. Ya se incluye el horno convencional y el horno de microondas. Y por aquí tenemos otro tanto de gavetas, otro espacio de alacena para que tú puedas colocar lo que necesitas. Y por aquí tenemos otra vez el detalle de este tipo de alacena giratoria. De verdad, a mí me encantó, pero ya lo mencioné mucho, pero de verdad me gusta mencionarlo, porque sí es un punto muy importante y muy cómodo que hace muy, muy funcional todo este espacio. Aquí podemos ver que ya tenemos integrado lo que es el marco para el refrigerador. Un refrigerador grande, puede ser inclusive de los de doble puerta, nos da perfectamente en este espacio. Y bueno, creo que se me había pasado mencionar también que todo el material de la cocina, todas las gavetas que ya vimos, es en madera de cedro. Así que volvemos con la calidad que vamos a encontrar en esta casa. Otro detalle lindo de la cocina es este tipo de lámparas que nos ayuda con la iluminación y también con la decoración. Volvemos a mencionar, perdón que lo mencione mucho, pero de verdad que tiene muchos detalles elegantes y de muy buena calidad. También me gustaría comentar que el tipo de electrodomésticos que tenemos, o la marca de electrodomésticos que se maneja, es una marca mexicana, por lo que para cualquier tipo de arreglo, que si necesitas una refacción o algo, realmente se puede encontrar muy, muy fácilmente aquí en Mérida, Yucatán. Antes de pasar a la planta alta, vamos a mencionar que aquí tenemos un importante espacio de bodega. La verdad es una bodega aproximadamente de 1.2 por 2 metros aproximadamente, en el cual perfectamente nos da de todo. Escobas, tenemos dentro en este momento la pulidora de los pisos que sirvió para acá, solo para que se den una idea del tamaño que puede tener. Por cuestiones estéticas no la abrimos en este momento, pero la verdad es algo muy funcional. Un punto también que quisiera mencionar, que no hemos podido decir en esta casa, es el tipo de acabados que tenemos. Se podría decir que aquí tenemos acabados tanto en exteriores como en interiores de 5 capas. Además del rich, el emparche y el estuco, tenemos una pasta fina y además unas capas gruesas de pintura. Por eso vamos a encontrarnos que los muros, pues, son verdaderamente bastante gruesos comparados con cualquier otro. ¿Qué nos va a tener de bueno esto? Que, pues bueno, todo el mantenimiento, el tipo de humedades y todo que suele salir en una casa normal, pues en esta vamos a estar de cierta manera más protegidos.
También, pues ahora sí que yéndonos hacia la planta alta, vamos a encontrar de nuevo toda la continuidad de pisos y pues mejor los veo allá arriba. Bueno, ya estamos arriba y vamos a mencionar este balcón, que este balcón la verdad se presta para todas las tardes, todas las noches aquí, para sacar unas sillitas, para venir a leer, para venir a escuchar música, para vigilar a tus hijos que estén en la piscina. Ahora sí que lo que quieras, ¿no? Es un espacio bastante grande, del mismo tamaño que la terraza de abajo, que esa no la hemos mencionado, y también tiene muchos puntos buenos y decorativos a los cuales mencionar. Como por ejemplo esta piedra que es una piedra geológica de 3 centímetros y largos libres. Cabe mencionar que toda esta piedra es totalmente artesanal y cada una se va poniendo pieza por pieza por pieza, haciendo cortes perfectos de alguna manera para que no queden abiertas o separadas unas de otras. En esta, bueno, eso la hace la verdad muy, muy bonito detalle y de muy buen gusto. También quiero mencionar el tema de las pérgolas, talle en PVC simulando madera, lo cual lo hacen muy resistente para el tipo de clima que tenemos aquí en Mérida y la verdad le da otra tonalidad, otro detalle de contraste, decorativo, además de que el piso que vamos a estar manejando acá, si bien es el mismo piso de mármol con vetas, solo que este es un tipo avejentado, de modo que pues otra vez menciono, ¿no? El tema de la porosidad o antiderrapante, que es muy seguro para exteriores. Ahora vamos a conocer la primera habitación de planta alta. Esta casa realmente podríamos decir que tenemos 4 recámaras, ya conocimos la de planta baja. Ahora vamos a conocer esta habitación. Es una habitación de aproximadamente 4 por 5 metros, realmente un muy muy buen espacio. Ya tiene incluido lo que es el closet, es un closet abierto. Si tú quisieras, le pudieras poner algunas puertas para mantenerlo pues más privado. Y otro detalle interesante de la casa es el tipo de cancelería que tenemos. Ya George les habló abajo del tipo de cancelería, es una cancelería tipo alemana que tenemos en toda la casa. Y también tenemos el detalle de que este tipo de cancelería se puede abrir de esta manera para tener la circulación de aire muchísimo más fluida, podríamos decir. Y también si ponemos la perilla de esta manera, tenemos este otro tipo de apertura, de manera que también nos entra la ventilación sin que vaya a entrar lluvia o algo por el estilo. Realmente este detalle también es muy, muy bonito de la casa. Y bueno, esta habitación también cuenta con su propio baño. Como podrán observar, tenemos aquí el detalle del espejo de un muy buen tamaño con la iluminación LED por aquí arriba. Tenemos también el lavabo sobrepuesto, este tipo de meseta que es básicamente la misma que conocimos en la cocina. Creo que me faltó mencionar que también es muy resistente, no se mancha, de verdad es muy noble y muy bonita. Y también por aquí ya tenemos las gavetas para aquí guardar tus cosas. Y por aquí el baño también ya nos incluye este tipo de cancel de vidrio templado en el área húmeda de la regadera. Seguramente se estarán preguntando qué es este tipo de regadera que tenemos por aquí. Ahorita vamos a puntualizar ello en la recámara principal.
Ahora nos encontramos en el pasillo de transición hacia la segunda parte privada de la casa aquí en planta alta, y no sin antes mencionarte la importantísima iluminación que tenemos en esta casa. Ahora sí que luz no falta, tampoco ventilación, y tenemos esta chulada aquí de vista. Miren, desde aquí vemos lo que es el candil, vemos todo lo que es esta piedra tipo calacata que mencionaba Fabiola hace rato, el barandal que es una combinación de aluminio y el vidrio templado también. Todo esto para continuar hacia esta gigantísima sala de TV. Esta sala de TV que, pues, si tú quieres aquí cerrarle con una puerta, lo vuelves otra oficina y todavía así te queda un suficiente espacio para ello. Es de aproximadamente unos 5.4 por 4 metros, tomando en cuenta esta área de aquí, que también se puede vestir con un mueble integral. Tiene 60 centímetros de fondo para que podamos poner el mueble, para poner aquí, conectar lo que son la televisión, videojuegos, todo lo que necesitas. La verdad es un espacio para la familia muy, muy bueno, un digno family room, como suelen decirle, en el cual también vamos a tener una buena iluminación, vamos a tener una super ventilación, y además nos lleva hacia otra de las recámaras que vamos a conocer por aquí. Esta recámara, que sería la número 3, la segunda en planta alta, es una recámara de 4 por 4 metros, es un cuadrado perfecto, sin tomar en cuenta el área de closet, que también tenemos de 60 centímetros de profundidad, en el cual vamos a encontrar, pues ahora sí que también, el mismo tipo de ventanas que mencionaba Fabiola, al igual que tenemos una ventilación cruzada, ¿no? Tanto de este lado como una ventana orientada hacia el norte, por lo cual hace que la recámara sea bastante fresca. En el baño, pues vamos a encontrar lo mismo que en todos los otros baños, ¿no? También el espejo, vamos a tener lavabo sobrepuesto, muebles bajo lavabos, canceles de cristal templado y las regaderas misteriosas que ahí les va a contar Fabiola ahorita. Vamos a conocer ahora la recámara principal. Esta habitación cuenta con un espacio aproximado de 4 por 5.4 metros. Un buen espacio realmente, sin problema aquí tu recámara. De este lado a lo mejor un sillón o lo que tú quieras acomodar. Y también esta recámara tiene este detalle de un bonito balcón que justamente vamos a tener la increíble vista hacia una de las amenidades de la privada. La privada tiene, además de tener la casa club, gimnasio y demás que ya mencionamos al principio, tiene varios clústeres y cada uno de ellos tiene un parque. Aquí vamos a poder notar que tenemos esa increíble vista hacia este espacio, y también en el balcón vamos a tener el mismo tipo de pisos, nada más que aquí ya no lo vamos a tener pulido por seguridad. Y también vamos a tener el cancel de vidrio templado de 10 milímetros y la agarradera o pasamanos de acero inoxidable. Vamos a conocer el área de vestidor, un vestidor realmente muy, muy amplio. Aquí vamos a poder colocar todo lo que tú necesites, toda tu ropa, zapatos, ropa fresca, porque aquí no vamos a necesitar ropa de frío, pero realmente tenemos un muy, muy buen espacio. Por aquí, por este lado, tenemos el área donde vamos a poder encontrar cajoneras, repisas y
pues área o la zona para colgar vestidos, la ropa que tú utilices. Y por aquí también vamos a notar que tenemos otro espacio, igualmente con más de estas partes de las repisas, con las cajoneras, y también vamos a poder encontrar que tenemos varios de estos detalles, de este tipo de cajones, para aquí colocar, no sé, a lo mejor joyería o relojes o lo que a ti más te guste coleccionar, lo podemos colocar en esta parte. Igualmente tenemos en la parte de arriba un área para los maleteros, y aquí también tenemos otro espacio donde puedes colocar a lo mejor tus zapatos o más cosas que tú requieras, ¿no? Otro detalle importante de aquí que me gusta mucho, si inclusive pensaron hasta en la banquita que vamos a utilizar para sentarnos y ponernos los zapatos. Realmente todos los detalles que hay en esta casa son muy, muy especiales. Y por aquí también notamos este otro tipo de alhajero, organizador. Aquí también podemos colocar relojes, no sé, corbatas, o sea, cualquiera de estos dos que ya vimos nos sirve para poder colocar todos nuestros accesorios, todo lo que tú necesites organizar. Aquí realmente tienes un espacio muy, muy adecuado donde vas a poder tener todo bien organizado. Y por aquí, acompáñenme por favor a conocer el área de de los lavabos o del vanity. Aquí puedes observar que tenemos el espejo de un muy buen tamaño con la misma iluminación LED. De hecho, toda la casa tiene iluminación LED. Vamos a poder observar también el mismo tipo de meseta que ya platicamos, del excelente material que puede ser este. Y también las gavetas de este lado. Por aquí, de un lado muchísimo más privado, vamos a tener el área de WC y también tenemos el tema de la ventilación para este espacio. Y también en este espacio de vestidor, muy importante, tenemos otra ventana que nos ayuda con todo el tema del aire, de la iluminación en este espacio, y también el tema de la humedad, que aquí, como sabrán, en Yucatán juega un papel importante. Aquí vamos a poder observar que tenemos el área de regadera, ya incluida la puerta de vidrio templado, y vamos a hablar ahora del tipo de regadera que tenemos por aquí. Para empezar, tenemos este tipo de regadera. Es una regadera, podemos decir que es un tipo de regadera digital, ya que de aquí de alguna manera se puede programar la temperatura a la que tú quieras bañarte. Tenemos también un tipo de 5 chorros de agua, 5 diferentes tipos de chorros de agua que están de este lado. Por aquí tenemos otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro más, más fuerte, y también tenemos el del teléfono. Realmente es una regadera muy bonita, muy, muy elegante también. Y pues, ¿qué ofrece esas diferentes formas, vamos a decir de alguna manera, de bañarnos, ¿no? Otro detalle también en los baños que vamos a encontrar es igualmente el mármol en todo el espacio del baño, en toda el área húmeda, con los nichos para poder colocar tus artículos de higiene. Y ya para ir finalizando este video, nos encontramos en la parte exterior, que es la terraza techada de después inmediata a la sala comedor. Esta tiene un espacio aproximadamente de unos 4 por 8 metros, sí, más o menos 4 por 8 metros, lo cual pues nos hace disfrutar de muchos espacios, un muy buen espacio, perdón, además de que tenemos esta meseta de la misma calidad de las mesetas que hemos estado viendo tanto en la cocina como en los baños. Este recubrimiento, que es muy muy durable,
y sobre todo para aquí, que en ciertos puntos de la tarde, pues seguramente nos va a dar el sol, pues no tiene ningún problema con ello. Es especialmente hecho también para exteriores, ¿no? Al igual que en este otro lado tenemos la otra meseta. Todo lo que es el agua tiene un sistema de un tipo hidroneumático que nos va a ayudar con aún más presión de la que tenemos, presión hidráulica, claro, de la que tenemos aquí en Yucatán. Otro punto muy bueno aquí en el área exterior es esta, en la cual vamos a encontrar ya también los pisos, al igual que en la cochera, del mismo tipo de acabados, del mismo tipo antiderrapantes, además de mucho pasto, mucho jardín, el cual ya tiene un sistema de riego, y vamos a rematar con esta albercota, piscinota, no sé cómo la conozcan, que es de 8x4 metros. En estos 8x4 metros hay un espacio de 3 metros que son como tipo chapoteadero para los más pequeños de la casa, pero también tenemos para aquellos que les gusten, incluso hasta los clavados, me podría atrever a decir, porque llegamos a tener una profundidad de hasta 1.9 metros en la parte más profunda. Y otro puntito, ya para ir finalizando por acá, y me encantaría que hagan una toma desde aquí para que vean lo grande que es la construcción. ¿Qué podemos destacar de estos espacios? Por ejemplo, este tipo de enchufes, el enchufe, contacto exterior o lo que sea, que pues a lo mejor pasa desapercibido en este momento. Pero el día que tengamos una fiesta, que si quieres poner ahí un DJ, por ejemplo, si quieres poner, no sé, lo que tú quieras conectar, pues ya no vas a tener que estar usando unas engorrosas extensiones para llegar a ello, ¿no? Así que, pues, de nuevo mencionamos, esta casa tiene muchos y muy buenos detalles, así que seguimos con ello. Continuamos con los detalles aquí en esta parte. Creo que faltó mencionar que la piscina tiene un acabado de chucum, pero también tiene una cenefa de veneciano en la parte de arriba que le da ese toque muy bonito. A mí me gusta mucho este tipo de acabado y de verdad que se antoja muchísimo al ver la piscina de esta manera. La piscina también tiene un sistema de filtrado, por lo que tú no te vas a tener que preocupar por absolutamente nada de la limpieza de ello. Y también podemos observar que toda la parte del jardín, que pues ya vemos ya plantado y demás, tiene un sistema de riego. Así que tú solo vas a tener que preocuparte por disfrutar en esta tu nueva casa. Amigos, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo video recorrido de Base Cúbica. Como ya mencionamos a lo largo de este video, ya se habrán cansado de escucharnos, pero de verdad que esta casa tiene unos excelentes detalles de calidad y de elegancia que esperamos les hayan gustado muchísimo. Gracias, George, por habernos acompañado. Gracias, Fabiola, por la invitación. Y no olvides que si te gustó este video, por ejemplo, dejarnos sus comentarios, qué te gustó de la casa. Si algo no te gustó, pues también es válido y lo compartimos. Regálanos un like si te gustó, compártelo con otras personas a quien pienses que le puede o necesita este tipo de casas, una casa de muy buenas características. También te recordamos suscribirte a nuestro canal. Aquí abajito vas a encontrar la flecha o el botoncito de suscripciones. Y pues ahora sí que también te dejamos nuestros teléfonos de contacto para que pues nos mandes un WhatsApp, nos llames y también que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, aquí en YouTube, y en todas las redes de Base Cúbica Inmobiliaria. Suscríbete por favor a nuestro canal y esperamos verte en nuestro siguiente video recorrido. Yo soy Fabiola, ¿qué? Yo soy George de las Casas, Jorge Flores, y también una paréntesis antes de despedirnos, el precio y la disponibilidad, esa la vas a encontrar en la cajita de información de YouTube. Lo puedes encontrar tanto si lo ves en un teléfono como en una tablet, y si lo ves desde una televisión, le das hasta abajo y ahí te va a venir lo que es el precio de la casa, así como si se encuentra o no disponible. Y pues es todo, nos despedimos y nos vemos a la próxima. Hasta luego, muchas gracias. ¡Saludos!